Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. El Señor libra de sus angustias a los justos. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor libra de sus angustias a los justos. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor libra de sus angustias a los justos. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. El Señor libra de sus angustias a los justos. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor libra de sus angustias a los justos. Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: y cuando oréis, no abundéis en palabras, como los paganos que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos. Vuestro Padre sabe qué necesitáis antes de pedírselo. Así pues, oraréis vosotros: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas como hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación. Más bien, líbranos del mal. Si perdonáis a los hombres cuando ellos os ofendan, nuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, vuestro Padre no os perdonará.